Hola Fernando, ¿cómo estás? Eso ya se va uniendo, Yarel, Gino, Maricielo. ¿Quién es Angelito caído del cielo, eh? Ese es. No te había visto antes, brother. Pero me ha gustado tu usuario. Se me ocurrió algo y voy a conectarme aquí a la laptop. A mi propio live, creo que ahí voy a poder correr los comentarios más fácil. Espero que sí. Ah, pero ¿saben qué? Voy a traer el mouse. José Prios, hola mi hermano, saludos. Me voy a parar un momentito, voy a traer el mouse. Creo que así va a ser más fácil manipular esto. Ok, déjenme lo conecto por aquí. Ay, como un pequeño desfase. Me doy cuenta aquí en la laptop que estoy como retrasado, brothers. Pero no, no de la cabeza. Sí, creo que aquí los voy a poder leer mejor. Déjenme que me acomode. Esto es lo bueno de ser inteligente, ¿eh? Ya que estoy solo, no tengo ayuda. Cuando uno de ustedes me quiere ayudar en mis transmisiones en vivo, me avisa. Porque en equipo seguramente puede salir mejor. Ay, lo que me quedó lejos fue la chela. Creo que puede ir bien. Ah, y empezaron con las preguntas. A ver. Las voy a buscar aquí. Fiera, mi flaca dijo que mi flaca. Mi flaca dijo que. ¿Cómo es? Fiera, mi flaca dijo que a veces siente que no hay mucho de qué hablar. Se ven muy seguido. Seguramente se ven muy seguido. Y te está tratando de comunicar eso, que tal vez deberían dejar de verse tan seguido. Tal vez para ti el que se vean 2 o 3 veces a la semana no sea tanto, pero eso es lo que está pasando. Es mucho más sencillo llegar a ese punto donde no hay mucho que comunicar si es que se ven muy, muy, muy seguido. Estás comenzando, se están comenzando ambos a aburrir de repente, pero si tú todavía estás muy embelesado con ella y simplemente te importa estar a su lado, aunque no importa lo que estén haciendo, solamente tenerla cerca a ti, no te das cuenta. Pero ella ya lo está sintiendo y ella no se está divirtiendo como cuando recién comenzó la relación contigo. Necesitas darle espacio, necesitas que te empiece a extrañar para que deje de sentir esto, para que estas sensaciones pasen. Ok, la siguiente pregunta es lo mismo. Dice, ¿qué hago si mi novia y yo no tenemos tema de conversación?
No tienen tema de conversación porque sus encuentros son muy continuos, no tienen nada que contarse, pero si se encontraran en espacios de tiempo más prolongados, tendrían mucho más que compartir, cosas que le pasaron a lo largo de los últimos 10 días, la última semana, por ejemplo. A la verga, tienes un parecido con Yuri Boyka. Sí, con ese ruso. Ella quisiera saber pelear como él. ¿Cómo puedo iniciarle la conversación a una chica que juega voleibol después de la U? Después de la universidad se refiere. Bueno, el hecho que juegue voleibol después de la universidad no tiene mayor relevancia en cómo le vas a iniciar la conversación. El detalle está en dónde se encuentran, en dónde es que tienes acceso a entrar en una conversación con ella. Si es que se encuentran en clase o la tienes en el chat, en el WhatsApp, o cómo es que puedes tú y ella se pueden comunicar. Si me dices eso, te voy a poder pasar algunas ideas de cómo abrir esa interacción. No sé si necesito el mouse. A ver, parece que con esto vamos más rápido, ¿eh? Ustedes me dirán. Fiera, acabo de terminar con mi flaca de 2 años. Ok, no me preguntas, pero terminaste tú, te terminó ella. ¿Cómo te sientes? Eso es lo importante, ¿cómo te sientes? Hermano, mañana cumplimos 6 meses. ¿Le puedo dedicar algunas palabras no Sims? Cuéntame, Jesús Silva, ¿qué es lo que se te ocurre? Tal vez no me quieras decir las palabras que le vas a dedicar, si te animas, sí. Pero yo creo que siempre puedes, solamente que el detalle es el motivo por el que lo haces. Miren, hay algo muy importante, chicos, que en esto de las relaciones humanas en realidad. Y a veces nos preguntan mucho, ¿no? Si hago tal cosa será muy beta, si hago tal cosa es alfa. Y sí, entiendo que haya comportamientos relacionados a un tipo de personalidad y al otro, o a un tipo de comportamiento, sí, a un tipo de realidad. Eso es en realidad lo que uno proyecta, la realidad que tienes aquí. ¿Cuál es tu realidad? Y de acuerdo a eso tienes ciertos comportamientos. Pero a veces un mismo comportamiento, o muchas veces más bien un mismo comportamiento, puede ser alfa o puede ser beta. Mejor dicho, puede ser seguro o puede ser un comportamiento de una persona insegura y que requiere aprobación. Y todo tiene que ver con eso. El requerimiento de aprobación. O por qué es que estás haciendo algo. Por ejemplo, puedes ver a dos personas, a dos hombres diferentes, llevándole flores a su novia, a su esposa, a quien sea, a una chica a la que quiere mucho, tal vez. Pero las situaciones pueden ser distintas. Por un lado, puede estar haciéndolo el hombre porque quiere contentarla, porque ella se disgustó por algo. Sea lo que sea, puede ser que ella se haya encaprichado simplemente y está disgustada. Entonces, él, como no le pudo cumplir el capricho grandísimo que tenía, bueno, para que se vaya suavizando, le compro unas flores. O puede ser simplemente porque todavía está con Daniels, este bro, desde que llega, uy, unas pesitas para ponerme fuerte. Esas donaciones, mi hermano. Nunca, nunca, nunca ha venido Daniels sin dejar donaciones. Gracias, mi brother. Entonces, por un lado, imagínense que este hombre está regalando esas flores porque la quiere contentar, quiere que se suavice porque se disgustó por lo que sea. Puede ser ese mismo hombre regalando esas flores porque todavía está tratando de conquistarla. Siente eso, que él la tiene que conquistar. Y está este otro que puede estar llevando las mismas flores, de la misma florería, del mismo precio, exactamente el mismo arreglo floral o ramo, y lo está entregando
cuando nunca en año y medio de relación ha tenido un gesto así. Y porque de repente o sea, en un momento de una pequeña reflexión, un relámpago o un acontecimiento que sucedió específicamente, dice, wow, esta chica hace siempre un montón de cosas por mí, se porta súper bien conmigo, es muy atenta, puede ser su esposa, como les digo, no, no necesariamente alguien con quien está relacionándose recién. Es una buena mujer, me ayuda en mis proyectos, se preocupa por mí, me quita las cargas, o sea, hace un montón de cosas por mí, o hace muchas cosas que este hombre valora. Y por ese motivo, entonces dice, quiero hacer algo que la alegre, que la contente, que la tenga, que la haga sentirse especial, que la haga sentir cuánto la valoro. Él puede tener sus formas, ¿eh? Algunos pueden decir, ay, pero con todo eso que hace debería llevársela de viaje, no sé, cada quien tiene sus formas. Y entonces, partiendo desde allí, él llega un día, compra unas flores, se las lleva cuando llega a casa y se las entrega con mucho amor. El comportamiento es el mismo. Ambos hombres están llevando flores a su esposa o a la chica con la que se están relacionando recién. Pero, ¿desde dónde viene el hecho de llevarle este obsequio? En el lado del primer caso, lo está llevando por una cuestión de obtener aprobación. O quieres gustarle más, o quieres que te disculpe por algo que no pudiste cumplir. En el otro lado, no. No está buscando ninguna aprobación. Simplemente quiere generarle una buena sensación a esta mujer. Porque sientes que se lo merece. Es eso. Es decir, entonces el comportamiento es exactamente el mismo, pero lo importante es desde dónde viene, cuál es tu creencia en el momento de ejecutar esa acción. Cuando tú me preguntas esto, mañana cumplimos 6 meses y si estaría bien o no dedicarle algunas palabras, pues de primera instancia yo diría que no. Yo diría que no. No son. Ahora, si en estos 6 meses has venido impresionándote con el comportamiento que tiene ella contigo, con lo especial que es ella contigo, con lo que te ayuda, con lo que te sirve, con lo que te empuja, con lo mucho, lo muy útil que es, se ha vuelto en tu vida, aunque no fuese tu novia, digamos, sino lo presente que está, cuánto te ayuda, cuánto te apoya. Imagínate que fuese ella, pero no es tu novia ni te gusta, pero se comporta exactamente igual como se ha venido comportando tú en estos últimos 6 meses. Entonces, no vas a dedicar unas palabras porque te corresponde en cuanto a atracción. No vas a dedicar unas palabras porque está contigo 6 meses y es como que te hubiese aguantado 6 meses. No, si es que en momentos difíciles, en cosas importantes para ti, ella está allí apoyándote y ayudándote, entonces, corresponde. ¿Entiendes? Es algo distinto, es un comportamiento que ella va a valorar muchísimo. Y ten mucho cuidado porque definitivamente te lo van a aplaudir. Sea que lo valore mucho o sea que no, porque si te lo aplaude está reforzando para que tú sigas teniendo este tipo de comportamientos especiales, pero no necesariamente le están enamorando más. ¿Okay? Entonces mucho cuidado con eso, espero que te haya llamado la reflexión lo que te estoy diciendo. Y ahora tengas nuevas luces para tomar tu decisión si hacerlo o no hacerlo. Bro, ¿cuándo un live con el T-Match? Oye, estaría interesante, ¿no? Voy a escribirle. Probablemente le proponga reunirnos por Zoom, porque no nos conocemos en realidad.
Y sí, estaría simpático. Entiendo que este año que viene, o sea, el año que entra, tiene pensado venir a Perú. Así es que estaría simpático que nos podamos conocer antes y probablemente hacer algo juntos. Yo siento que él tiene muy parecido la forma de ver las relaciones entre hombre y mujer, o las relaciones sociales en general. Muy parecido, ¿eh? Tengo ahí mis puntitos en los que no coincidimos, pero es el mínimo. En lo general, sí, bastante, bastante, bastante. Aparte de su manera de decir las cosas, me vacila mucho. A ver, otra pregunta. ¿Qué opinas de las citas dobles? Son potenciadoras, siempre y cuando... No, es que aunque tu amigo no sea muy pilas, pero sí, si tu amigo, o si tu compañero, es pilas, pues se potencia ese nivel de atractivo que pueden tener a cada uno por separado, porque se agarran las ideas en el aire, uno apoya al otro, entonces es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil que si los dos son así muy avispados, a que las chicas con las que están saliendo en ese momento vivan muchas más emociones y estén riéndose todo el tiempo y estén vacilándose, porque tú y él se potencian esa alegría, esa energía, ese vacilón, y eso se contagia. Yo siempre les digo, tú tienes que divertirte para que las personas que están a tu alrededor también sientan esa energía y se diviertan, pero tu foco es divertirte tú. Si se hacen una cita doble, tú y tu amigo con dos chicas, pues es muchísimo más fácil que ellas vivan emociones. Ni siquiera vas a tener que hacer gran cosa, sino que simplemente tú y él con su vacilón y con sus locuras que inventen, les va a ser mucho más potenciador. Así es que pienso que sí, que es potenciador. Así es que si tienes la oportunidad de hacerlo, pruébalo. Procura así que tu brother sea, que siga el canal, para que te pueda entender así todo lo que tú ya sabes, todo lo que tú vienes aprendiendo, pues él también te las agarra en el aire y te pueda aportar, y no vaya a ser que tú entres con algo y él se quede así como que no sabe qué hacer. También podría servirte, aunque él no sepa qué hacer, porque fácilmente tú tomarías el liderazgo en interacción. Y para las mujeres también es muy atractivo ver cuando, como otros hombres u otro hombre sigue al hombre con el que ellas están interactuando, con el que ellas se pueden estar interesando. El hecho que lideres un grupo de hombres, y en este caso un grupo de dos, genera atracción. Pero, hay que ser sutil, porque la idea es que lo apoyes, no que te apoyes tú en él de repente para hundirlo y tú mostrarte como que eres aquí el que sabe muchísimo, el que está súper suelto y él es como tu mascotita. Eso no, eso no, porque está muy mal. Él es tu amigo, todos. Y aunque recién lo vendrías conociendo, ¿sabes qué? Es muchísimo más bonito poder ayudar y catapultar a la otra persona en vez de apoyarte en él para tu emerger. Entonces, bueno, tienes esos dos lados, trata de verlo, ojalá haya coincidido con la situación que seguro se te está presentando. Y le puedes sacar provecho a la cita doble. Hiroshi, hermano mío, se ha vuelto mi brother, no lo puedo negar. No te olvides de hablar del contraste, tema de los cantautores masculinos y femeninos. Gracias, mi hermano, gracias. Bueno, sí, mejor antes que se nos pasen más tiempo y después seguimos con las preguntas. Yo la semana pasada les decía que me quedo pendiente y quiero hablarles de un par de temas. Okay. El segundo de las canciones es muy simple, ¿ok? Así es que voy a empezar por ahí. El otro también es un tema sencillo, pero muy importante, para que se impregne así dentro de ustedes y comiencen a ver un poquito más cómo es la Matrix y descubrir cuál es la realidad en este mundo de las relaciones.
y puedan así sacar provecho. Porque cuando conoces las reglas del juego, puedes tú mejorar tu juego. Pero si no las conoces, entonces puedes estar tomando siempre caminos equivocados. ¿Y a qué voy? Cuando dije, hágame recordar lo de las canciones masculinas y femeninas. Bueno, me refiero a los cantautores en realidad. Yo trato siempre de orientarlos a que sean el tipo de hombre que se comporta con soltura, con frescura, es inquebrantable, es desinhibido, es un hombre que no es audaz, irreverente, es muy importante, irreverente. En realidad, en general, es un desacatado, es decir, no acata órdenes, no acata las reglas sociales. Las reglas las pone uno mismo, las reglas de cómo vivir tu vida. Por darles un pequeño ejemplo, nos condicionan a que debamos, que nuestra vida va así, ¿no? Estudios primarios, secundarios, universidad o superiores en general. Conseguir un buen trabajo. Pilas con eso. Conseguir un buen trabajo. No producir recursos, sino conseguir un buen trabajo. Como que esa es la forma, la única forma de conseguir recursos. Y una vez que tengas un buen trabajo, buscar una buena mujer y casarte. Las chicas también tienen su vaina, su condición social que les han puesto. Que pobres ellas, ojalá también tengan, estén siguiendo alguna persona que las pueda guiar. Pero si hay alguna chica aquí, alguna de las cosas que estoy diciendo, seguramente les van a ir haciendo sentido. Entonces, están condicionados, estamos condicionados a eso, ¿no? Y que la relación debe ser monogámica. Y además, esas otras cosas que han venido apareciendo de repente a raíz de las novelas, las películas y las series, con cómo se lleva esa relación y esa cuestión de que tú eres mío, yo soy tuya, me rindes cuentas de dónde estás, a qué hora vienes, por qué no estás en tu casa, por qué estás en línea y no me has escrito y bla, toda esa toxicidad que a veces se da de ambos lados, ¿eh? Tanto de. Yo particularmente siento que más viniera de las mujeres esa cuestión de posesión, de que eres mío. Pero también me estoy dando cuenta que muchos hombres están por ese camino equivocado. Pero bueno, sin desviarme tanto. Entonces, estamos con que. Entonces la sociedad nos condiciona para vivir bajo esa estructura. Y yo lo que oriento es que no. Es la vida no tiene por qué ser así y nadie tiene que decirte cómo debe ser tu vida. Cada quien arma su camino. Y cuando tú tienes esa libertad, cuando tú te liberas de esas cadenas de lo que la sociedad dice que está bien y está mal, entonces tu energía cambia, tu proyección de poder cambia, las demás personas, aunque no te lo digan, es como que quisiera ser así, quisiera que no me importe el qué dirán. Ese es un punto, ¡pum! Y siempre lo digo, si tuviera que reducir la seducción a algo, te diría, el que no te importe, el qué dirán, ¡pum! Te dispara así, hermano, te dispara muchísimo. Muchos te van a criticar, muchas te van a criticar también. Muchos y muchas es lo que quiero decir. Pero esas mismas que te están criticando, por dentro están como, ¡ah! ¿Qué tiene este cabrón que me llama tanto la atención? Y es eso, el ser desobediente, el ser indomable, les hace sentir que eres poderoso. Y cuando ellas sienten a nivel inconsciente, es inconsciente esto, ellas no se dan cuenta, pero que tú eres ese tipo irreverente, poderoso, indomable, inquebrantable, pues sienten, sus genes le dicen, aparéate con este cabrón, porque él es el que está preparado para protegerte a ti y a tu familia y sacar adelante a ti y a tu familia en este entorno salvaje en el cual se desarrolló nuestro cerebro, en la sabana africana. Esta etapa que estamos viviendo, vamos a decirlo, de civilización,
donde la civilización ya es grande y existen ciudades. Roma en adelante, por poner más o menos un tiempo, es un pedacito de nuestra evolución. Es un pedacito así. O sea, vamos a hablar de 5.000 años. Es un pedacito así en la historia de la humanidad. Y la primera fase, los otros 45.000 años tal vez, pues hemos vivido en tribus de no más de 50, 100 habitantes, donde nuestro cerebro se programó para sobrevivir y reproducirse en ese entorno salvaje. Sobrevivir definitivamente. ¿Y por qué reproducirse? Porque la reproducción es lo que asegura la preservación de la especie. Y la reproducción está alineada con el hecho del mejoramiento de nuestra especie, la especie humana. Todas las especies animales hacen eso. Se aparean entre la mejor combinación genética para procurar que la siguiente generación tenga las mejores probabilidades de supervivencia. En nuestro caso también es así, pero no solo queda en lo genético, sino también en las posibilidades de protección. No sé si ven algunos de ustedes, a mí me encantan los animales y las fieras salvajes, y entre ellos admiro mucho los leones. Hay un león alfa en toda manada, pero cuando viene otro león solitario y reta a este, al líder de esta manada, y lo derrota, pues sea que haya muerto, ¿no? Normalmente no son muertos las peleas, pero el derrotado se va. Este nuevo león pasa a ser el protector de la manada y las hembras de la manada todas se aparean con él, sin rechistar. Lo que sí hace este es que si existen cachorros todavía, los mata a todos los cachorros del anterior. Porque lo que quiere es que su cadena genética es la que pase a las siguientes generaciones. Y como preservación de la especie, eso no estaría mal, porque este resultó ser más fuerte que este. Por lo tanto, los genes de este son más deseados. Y ellas van a estar de acuerdo al final en aparecerse con él. No, sí, les duele, no quiere que maten a sus cachorros, pero pasando eso, él los mata porque después, en cuanto ellos mueran, ellas van a poder entrar en celo nuevamente. Y así se van a poder aparear y preservar la especie, como les digo, que es lo más importante. Entonces, todas están dispuestas a aparearse con este león que es el más fuerte, porque les va a dar cachorros más fuertes, que van a estar más preparados para la supervivencia y van a generar más crías. Y la especie se va a preservar y preservar y preservar. Y aunque suene feo a esto de que somos animales, pues así somos. Y nuestros rituales de apareamiento están amparados en esos principios, en lo evolutivo. Y aunque hoy las condiciones de vida sean muy distintas, pues aquel macho que demuestre mayor fortaleza, mayor aptitud para enfrentar a los demás, pues sigue siendo el más atractivo. Sigue siendo con el cual los genes de ella le dicen, este es con el que te debes aparear. Por eso es que, chicas, las que están aquí pueden confirmar. Dicen, la puta madre, este cabrón tiene algo, tiene no sé qué, pero ¡oh! Me engancha. Y aunque sea, y esto no lo quiero normalizar como para que piense que esto es necesario, ¿ok? Chicos, pero ellas pueden decir, aunque este sea mujeriego, no me llame, no me busque, se aparezca cuando se le dé la gana, pero ¡oh! Me tiene ahí enganchada. Y no es por esos comportamientos de que tal vez no la trate muy bien, sino que es por esa libertad que él tiene, por esa confianza que él tiene, por ese no suplicar que él tiene, por ese divertirse que él tiene, por ese espíritu aventurero que él tiene, porque su vida tiene otras cosas importantes por hacer, entonces tiene un propósito, o pareciera a veces que tiene un propósito. Y todas esas cosas son las que lo hacen atractivo. Cuando ella trata de dominarlo y él no se deja, le está mostrando que es más fuerte que puede protegerla porque es más fuerte que ella. Ellas no quieren un tipo al cual ellas puedan dominar. Lo quieren, lo piden porque las novelas les enseñaron que es así. Que alguien que las complazca, que les traiga flores y demás. Pero aquí viene lo de las canciones. Cualquiera de ustedes que en este momento esté diciendo, no, Alejo está equivocado,
Pues póngase a pensar en las canciones de cantautoras femeninas y dígame a quién le cantan. ¿Qué canción de amor o dedicada al amor o a las relaciones de pareja o a las historias de pareja canta una mujer así, con toda la emoción y toda la pasión, mencionando que el chico al que le canta es súper atento, es divino, la complace en todo lo que quiere, le compra todo lo que quiere, está a sus pies? Díganme qué canción está dedicada a un tipo así y yo creo que cierro el live y me retiro y me meto a la cama. Me voy a dormir y cierro mi TikTok. Dígame, a ver, yo voy a buscar aquí y dígame a alguien qué canción conocen que una mujer haya dedicado a un tipo con esas características. No, esta vez, esta madre, no lo había notado, no existe. Ajá, dime cuál es la canción de Karol G, Bruno. ¿Cómo sabes tanto? Lo estudié, llevé talleres, lo estudié bastante de libros también, otros creadores. Pero es necesario llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica es lo principal, porque así compruebas qué es y qué no es. A veces me dicen, recomiéndame un libro, y yo te digo el libro, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el libro, pero hay muchas cosas buenas que extraer de ese libro. Y así es como se mueve esto. Ah, mira, justamente ahí está la pregunta. ¿Algunos libros que recomiendes? Pues si supieran, yo me nutrí bastante de la literatura de Mario Luna. Si alguien está aquí muy entusiasmado con esto, pues deberían devorarse sus 5 libros. El último no es de seducción, pero es muy, muy, muy importante porque ayuda en tu desarrollo personal. Y no es la idea quedarnos solamente en esto de la seducción, sino ir al desarrollo personal. Ya lo he dicho antes, pero bueno, probablemente que haya en este momento otros chicos que no estuvieron en aquel live. Pero los 2 primeros libros de Mario son exclusivamente dedicados al juego de la seducción. Es cómo jugarlo, cómo. Pero lo importante es que te explica de dónde viene. Otra vez, esto de la psicología sexual femenina y de la evolución que les acabo de explicar, está explicado ahí en parte. Entonces, con eso comprendes qué es lo que trae una mujer y por qué. Y a partir de allí, entonces creas una estrategia y una forma de jugar. Una forma de jugar tus cartas para que proyectes que tú eres ese tipo de hombre que tiene esas características que a ella le generan atracción a nivel instintivo. Y funciona. ¿Ok? No les voy a decir, eso funciona. El tercer libro es más importante. Porque ya no estás centrado en que aparentes, estás centrado en que te conviertas en el tipo de hombre que tiene esos comportamientos, pero porque apunta más allá, porque tiene un propósito en la vida y va más allá. Entonces es más profundo. Por eso me parece muy importante. Sin embargo, no está de más leer por lo menos uno de los 2 primeros libros. Y si tengo que elegir uno de los dos, me voy por Sex Crack, ¿okay? Que es el libro número 2 de Mario. El siguiente se llama Apocalipsis Sex. Así que por ahí pueden empezar. Y después hay muchos libros en un canal de YouTube que se llama Coco Seduction. Son audiolibros. Pero saben que escuchen varios de esos. Si se van a poner a escuchar esos audiolibros, escuchen varios y vayan probando o me van consultando. Y yo les doy mis referencias con respecto a qué parte me parece que sí es. Yo estoy de acuerdo con que funciona y qué parte es la que me parece exagerada. Porque he encontrado algunos libros allí donde
Podría decir que esta se denigra un poco a la mujer. Y eso, con eso no estoy de acuerdo. ¿Okay? Hay uno que se llama, creo que el nombre del libro en YouTube dice cómo dominar a las mujeres o algo así. Y ya no solamente el título, sino lo escuché definitivamente para poder saber si de acuerdo a mi nivel de conciencia, si, qué tan bien va o qué tal no. Y no me gustó. Lo escuché todo. Escuché más de una vez. Hay cosas ciertas, a mi parecer, pero sin embargo, cómo se lleva el libro es poniendo a una mujer en un lugar donde siento que es como si la pusiera como si fuese un ser inferior y que solo es causa de problemas o algo así. Y eso no es verdad. Eso yo estoy seguro que eso no es verdad. Pero, bueno, ya hay muchos otros. Entonces pueden escucharlos, los que tal vez no sean muy adeptos a la lectura, pero como libro de cabecera, de verdad, si quieren comenzar con esto, si están empezando con esto, les recomiendo eso, Sex Crack y Apocalipsis Sex. Y después podemos hablar de algunos otros libros o los podemos comentar incluso en alguno de los lives. Me estoy quedando sin responder algunas preguntas, pero entonces tienen lo de las canciones de las mujeres, ¿ok? Voy a explicarles un momentito qué pasa con las canciones de los hombres. Porque las canciones masculinas románticas son muy, muy, muy betas, ¿ok? De repente algunas de reggaetón no, algunas. Pero en general las canciones románticas de hombres, que cantan los hombres, son muy betas. Pero, y ustedes verán que las chicas, en su tiempo les puede haber encantado y les puede haber gustado esas canciones y las escuchan y las cantan con amor y tal. Pero les voy a explicar algo. ¿Por qué es que estas sí gustan? A pesar de que no es la realidad. Es decir, esas canciones ayudan a que nos confundamos, ¿no? Porque escuchas a Enrique Iglesias, Ricky Martin, Luis Fonsi, cantando esas canciones de Vuelve, que sin ti la vida se me va, los de Sin Bandera también, que se me acabe la vida. ¿Qué más tenemos? Maná, Vivir sin aire. Prefiero vivir sin aire que vivir sin ella. O vivir sin ella es como vivir sin aire. Y Alex Ubago y un montón de artistas que si ustedes de repente son muy jóvenes no los han escuchado. Pero ahí tenemos Franco De Vita, Ricardo Montaner y demás. Las canciones de Camilo. Ese juego. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esa música? ¿Y por qué sí le gusta a las mujeres? A pesar de que los tipos se están poniendo en bandeja y están con una cuestión de no me dejes, por favor, sin ti me muero. ¿Por qué funciona? Porque los que le están cantando son Ricky Martin, Enrique Iglesias, o sea, son personas que están acá. Y hay una cosa que de repente no le hemos conversado aquí antes, pero cuando una chica, tú has trabajado muy bien tu fase de atracción con ella y te das cuenta que ella, ¡pum!, te ve aquí arriba, o sea, como que está así deslumbradita por ti y se le ponen los ojitos de corderito. Si te ve con admiración, si ella pudiera sentir o tú puedes detectar que de repente estás haciendo que la distancia en cuanto al valor social entre tú y ella sea demasiado grande, yo les he explicado lo del gatito con la piola. Entonces, si te empiezas a sentir inalcanzable y la confianza de esa chica no es suficiente como para creer yo me conquisto a quien yo quiera y voy a conquistarme a este cabrón, entonces ahí entra la vulnerabilidad. Y si tú muestras, empiezas a mostrar vulnerabilidad, entonces tu valor sexual o de atractivo comienza a disminuir un poquito. La idea es que disminuya lo suficiente como para que ella sienta que sí te puede alcanzar y entonces se mantiene interesada en ti. ¿Por qué les explico esto? Porque entonces, si tú escuchas al cabrón de Ricky Martin cantando una canción beta, pues sí, ellas lo tienen idealizado ese cabrón. Y entonces sí les encantaría que él esté partido así por ellas.
Y lo que se imaginan de repente no es a él, pero se imaginan al chico que ellas tienen idealizado, a ese chico que les encanta y las tienen encabronadas. Y solo imaginan a él cantando esta canción, sufriendo por ella y demás. Pero es el, pero justamente a ese tipo, al rebelde, al intrépido, al que de repente hasta les pegó los cachos a ella. Por eso es que esas canciones beta venden. Por la proyección, pero no porque el comportamiento del protagonista de la canción, es decir, del personaje que aparentemente se está comportando así, tan por el suelo como trapo, no porque ese comportamiento sea el atractivo, sino que porque ellas están pensando en que así las extrañe el tipo que les atrae, ese tipo que es súper atractivo para ellas. Pero, ¿cómo cantan ellas? Cuando ellas cantan, mira, la única que se me viene a la cabeza en este momento. Bueno, no, ni esa, porque no sé el nombre de la canción. Pero si ustedes se ponen a ver esas canciones de mujeres dedicadas a hombres, le dedican al que está casado, al mujeriego, al que comienza a hacer el amor con otro, con ocho iba a decir, con otro de Alejandra Guzmán. Es un clásico, incluso yo era niño, creo, cuando salió esa canción. Pero toda la canción relata que se metió con otro tipo, que era más jovencito, para vengarse de él, pero no le gustó, fue un fracaso, no se sintió, o sea, le gusta el otro, el flaco, el que tiene sonrisa de lado, que la raspa con la barba, que es más agresivo, es más dominante en la cama, o sea, empieza a narrar un montón de esas cosas, explicando cómo no es lo mismo, aunque intentó y se metió con un tipo, y dijo, no es que esté mal, dice, hablando del otro tipo, o sea, se metió con un tipo guapo seguramente, pero mucho más delicado, más tranquilo, con menos experiencia, y le resultó nada atractivo. Lo que le encanta es el otro tipo, el que de repente, o mejor dicho, que le fue infiel, porque ya se metió con el otro por desquitarse, pero salió jodida porque no le gustó. Eso es lo que quería que se llevaran de lo de la diferencia entre las canciones que sacan las chicas y la que sacan los chicos. Entonces ustedes, fieras de aquí de la comunidad, enfóquense en a qué le cantan las mujeres. Porque yo les he dicho muchas veces, no es lo que dicen, es lo que hacen. Entonces, ¿con qué canciones están ellas así, cantando todo pulmón, metiéndose la botella hasta el fondo? Con las canciones, con alguna canción que pudiera existir donde le están cantando a un tipo súper dulce, aguadito y súper light, o la que le están cantando ese cabrón al que no pueden dominar, al del cual no se pueden olvidar. Entonces, eso es para que. ¿Por qué les digo esto? Porque me interesa que comiencen a tener ese cambio de marco mental. Y se den cuenta entonces que esas actitudes de buscar la aprobación de las personas en general y específicamente la aprobación femenina o la aprobación de la chica que te gusta no es nada atractivo. No es nada atractivo el hecho que tú estés allí súper pendiente y lo que decimos que es caballerosidad, que en realidad es en muchos casos una farsa, es tratar de impresionarla, tratar de hacerla sentir, sí, yo soy la mejor opción para ti. Cuando tú no te esfuerzas por mostrar que eres la mejor opción, sino que tú sabes que eres la mejor opción, te comportas de una forma que vendes eso, que realmente le hace sentir a ella que eres una buena opción. Es ¿por qué no me quieres conquistar? Si todos los demás me quieren conquistar, ¿por qué tú no me quieres conquistar? ¿Tan interesante eres? ¿Tan contento, tan interesante es tu vida, tan apasionante que no te hago falta yo? Entonces allí es donde comienzan a verte como un reto y comienzan ellas a perseguirte a ti. Hay que encontrar un punto de calibraje, sí, no se trata de ser botado ni nada de eso. Sirve un poquito, pero no se trata de exagerarlo.
¿Te pareces mucho a Will Smith? Uy, bro, no, ese no. Mira, cuando me dijeron Yuri Boyka hace rato, o Peaky Blinders, cuando vengo con mi gorrita de viejito. Pero Will Smith, chibolo pretencioso. Me gusta también tu nickname, mi brother. Creo que un día me voy a poner a ver usuarios o nickname porque hay algunos chéveres. Hoy vi un brother por ahí, Chihuahua de Wall Street. ¿Te reaparece el cabello? Sí. Bueno, no me queda bien, pero sí lo he hecho. Sí me he rapado el cabello. Hace mucho tiempo, unas 3 veces. Que me daba la locura y por probarlo hacía. A ver. Les dije lo de las canciones. Me recordaba Hiroshi, que otro tema era el contraste. Ya que estoy en esto, mejor sigo aquí y después vuelvo a las preguntas, ¿sí? ¿De qué se trata el contraste? Y es algo que también deben tener muy en cuenta. Porque, chicos, por favor, miren, esto no se trata de qué le digo. Y sí, ¿qué le digo para que ella sienta tal cosa? ¿Qué le digo para que... ¿Qué procede ahora en esta parte? Sino que ustedes comprendan la psicología sexual femenina, comprendan las relaciones humanas y a partir de allí saquen sus propias conclusiones de qué estás proyectando con un comportamiento, qué estás proyectando con el otro y así te vayas transformando. Y te das cuenta en realidad que no tiene que ver con pararte a pensar si yo hago esto va a aparecer esto otro, si hago esto va a aparecer esto otro, sino que simplemente te des cuenta qué es lo que tienes que sentir y cuando tú sientas tal o cual cosa vas a tener tal o cual comportamiento. Cuando hablo del contraste pasa lo siguiente. El contraste genera atracción. Bueno, dice el dicho, para muestra un botón. Miren. Y esto lo voy a generalizar porque pasa tanto en hombres como en mujeres en cuestiones de atracción. Y el otro día justamente estaba discutiendo con una amiga cierto tema porque ella está en contra de lo que digo de esta parte evolutiva. Y dice, no todo es instintivo, me explicaba ella. Y sí, no, no todo es instintivo. También hay un marco social que nos condiciona que nos traiga una cosa u otra. Como por ejemplo los estereotipos de hombre o mujer muy atractivo. Entonces, en el caso de las mujeres tenemos esos cuerpos exóticos, la cintura delgada, caderas anchas, pechos prominentes. Pero en otras culturas, de repente, los estándares de belleza son de mujeres más flaquitas, más delgaditas, tipo modelos de Victoria's Secret y demás. Que sí, si ustedes han visto esos desfiles, son guapísimas, son bellísimas. Sin embargo, no son muy voluptuosas, ¿no? Como lo que es naturalmente una modelo. No son voluptuosas las modelos. Pero, ¿a qué voy? Que como seres humanos nos atrae, por un lado, todo aquello que no podemos tener, y por otro lado, todo aquello que es distinto. Todo lo distinto nos llama la atención. Lo exótico, como se puede decir también. Entonces, así como te pasa que ves un auto deportivo súper costoso, de los cuales no hay muchos en la ciudad, a veces es uno solo en todo el país, pues definitivamente te quedas con la boca abierta y dices, wow. Y dices, quisiera tener uno de esos. Y desde allí te engancha. El hecho de que no te obsesiones con él y más es porque, como les digo, es la distancia. Tú si sientes que no estás en posibilidades de conseguirlo, pues te olvidas de él, ¿no? La motivación no va a estar allí. Si tú sientes que de repente con un poco más de esfuerzo lo puedes lograr, pues vas a tratar de conseguirlo. Te estoy hablando del auto, pero te pasa con una chica o a las chicas con un chico y demás. Y eso es contraste, ¿ok? Ese auto es distinto a todos los demás, por eso atrae. Imagínense que aparece un perrito, tal vez raza bulldog, de pelaje azul.
Te aseguro que la gran mayoría de personas que les llaman la atención los perritos querrían tener a ese perrito de color azul si tuvieran la oportunidad, porque llama mucho la atención, porque es distinto a los demás, porque tiene algo en particular que los demás, los otros perros que rodean o que están dentro de la ciudad, ningún otro tiene. Entonces yo lo quiero, porque yo quiero tener esto, que además me sube el valor social. Yo tengo esto que los demás no pueden tener, y eso hace que me suba el valor social. Y ese punto de que por un hecho tu valor social crezca es mucho más atractivo para las mujeres que para los hombres. Eso sí, lo social, ustedes se dan cuenta, por eso es que de repente están ahí chismeando y se comparan. Y a veces han escuchado a las esposas, ¿no? Que de repente, ay, pero ellos se han ido de viaje a tal lugar, yo también quiero. Entonces no se quieren quedar atrás en eso, ¿no? En la comparación social. A los hombres no les pasa mucho esto, por lo menos en lo de aparentar. Pero bueno, el detalle está en que este, que contrasta tanto con el resto, se hace mucho más interesante, se hace mucho más atractivo, se hace mucho más deseado. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces acá viene esto que genera tanta confusión, sobre todo en las chicas, ¿no? Cuando digo, no tienes por qué estar tan pendiente de ella, no, ella no es tu princesa y cosas por ese estilo. No tienes que tratarla como una princesa. Y ellas, no, es mentira, un hombre es un caballero y si no me trata bien. No, no es verdad. Ellas no se sienten atraídas por ese. De repente, si sí quisieran que las trate como princesa, aquel del cual ya se sienten atraídas. Pero ese trato de princesa no genera atracción. ¿Y por qué no? Porque si la chica es tremendamente guapa, tiene un valor en el mercado sexual romántico muy alto, entonces lo cotidiano para ella es recibir toneladas de atención masculina. Cuando llega este, que no le brinda el mismo nivel de atención, que no se esfuerza por obtener su validación, que no tiene miedo de hacerla enojar o de llevarle la contra, pues este está generando contraste. Está haciendo contraste con todo el resto de hombres que la rodean. Para ella todos los demás son igualitos. Esclavo, 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 esclavo y esclavo. Pero tú eres ese perro de pelaje color azul. Tú eres ese auto exótico que nadie más tiene. Y que es más, ni siquiera está regalándose para, ni siquiera se lo están regalando a ella, sino que ahora ese auto exótico es frente a ella y no tiene dueña, entonces ella lo quiere tener. ¿Cómo es que puedes darte cuenta, además, de otra forma muy sencilla, que esto es real y esto pasa así? Ustedes han visto estos chicos que de repente se han ido a vivir a Rusia y tienen un éxito tremendo con las chicas. No, chicos, y vamos a hablar de yo vivo aquí en Perú, para los que sean de otros países. Estos chicos que tienen casualmente rasgos muy, muy, muy autóctonos, muy de aquí, muy de los Andes. O si incluso ni siquiera solo de Perú, si de repente es de un país caribeño y son morenos. Estos chicos en un lugar como Rusia son el contraste. Son, entre tantos rubiecitos y blanquitos y pelirrojitos, pues estos putos son el exótico. Son el que casi no hay. Son el escaso. Entonces generan mucha, mucha atención. Llaman mucho la atención de las chicas rusas. Igual las chicas. Las chicas que sean con rasgos muy autóctonos y se van a uno de estos países, llama mucho la atención. Viceversa, todos lo sabemos acá. Una chica que viene de Europa, de Estados Unidos, o simplemente con que sean distintas, de cualquier parte del mundo, donde se vean muy distintas a lo que vemos cotidianamente, pues ¡pum! Nos impacta y nos llama la atención. Entonces es contraste. Pero en esto último que les acabo de decir, me estoy hablando simplemente del contraste físico. Pero dense cuenta que no es, que el contraste físico no lo podemos manejar. Somos como somos y ya.
Pero sí el contraste en el comportamiento. Ese sí se puede manejar. ¿Y por qué me interesa tanto que lo tomen en cuenta? Porque si empiezan a consumir literatura de seducción o a seguir de repente algún creador que no tenga en cuenta esto, pasa lo siguiente, como los libros que les recomendé en un principio, este Sex Crack, por ejemplo, está dedicado a generar atracción en chicas de alto valor, en chicas que están muy cotizadas en el mercado sexual romántico. Que este tipo de chicas suele tener la seguridad, o mejor dicho, el ego por las nubes. Que si tú tienes un comportamiento bastante distante con ella y confrontativo, pues fácilmente te van a ver como un reto, porque no te van, o sea, te empiezan a ver a su altura, o de repente que tú te sientes un poquito más arriba y dicen, yo me voy a levantar a este tipo, yo me voy a levantar a este cabrón, yo lo voy a conquistar, porque sienten que tienen la capacidad de hacerlo. Tú eres el distinto dentro de los demás y además no sienten que haya tanta distancia, sienten que están en capacidad de lograr conquistarte. Pero, ¿qué ocurre si te acercas a una chica que ella no tiene ese nivel de confianza, que no está habituada a tener esa avalancha de atención masculina? Esa chica que no está habituada a tener esa balanza de atención masculina, tu calibraje debe ser distinto. No requiere que le demuestres qué tan poderoso eres, qué tan alfa eres, qué tan seguro eres. Sí, sí tienes que tener seguridad, sí tienes que mantener una proyección de la seguridad que tú manejas. Sin embargo, con ellas también tu susceptibilidad debe mostrarse un poco antes. Digamos que si con una chica, las numeran, ¿ok? Vamos a ponerle una chica 10. Todo el tiempo tu confianza debe estar arriba, 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 arriba. Y eso es lo que vas a demostrar. Pues si te encuentras con una chica que no tiene ese nivel de atención masculina, que digamos es un 6 o un 5, pues tu vulnerabilidad debe ser, o sea, debe salir un poquito antes. Acá sí puedes de repente mostrar un poquito de interés más rápido de lo que le vas a mostrar a la otra. Porque si tú te mantienes acá, como que muy arriba, su nivel de confianza no es suficiente como para decir, ay, cabrón, yo te voy a conquistar. Sino que es como que no la consideras, siente que no la consideras una potencial candidata a estar contigo, a relacionarse contigo, y por una cuestión de preservar su ego, de que este no se vea afectado, entonces va a preferir dejarte de lado, va a preferir ya no tener, acercarse más a ti, porque percibe que no tiene mayores posibilidades, se va a desmotivar. O incluso se puede disgustar y para proteger su ego prefiere mantener esa distancia. Por lo tanto, si es que ella a ti te interesa, estarías jugando contra tus objetivos. Pero ¿por qué? Lo menciono porque nuevamente es el contraste. ¿Te das cuenta? Ella no está acostumbrada a recibir mucha atención. Entonces, si tú le empiezas a brindar algo de atención, ella comienza a fijarse en ti. La chica que está acostumbrada a recibir atención todo el tiempo y tú no le prestas atención, empieza a fijarse en ti. Siempre es cuestión de las personas funcionamos y nos vemos atraídas por aquello que no tenemos. Aquello que nos sobra, pues no nos interesa, no le percibimos el valor. Esta chica que tiene ojos preciosos o un color de ojos preciosos o un cuerpo espectacular, que tú te acerques y le hagas saber que te gustan sus ojos, que te gusta su cuerpo, que lo que sea, que ya lo sabe, que ya todo el mundo se lo dice, pues no te suma para nada.
no haces contraste. Ahora, si tú le llegas y tiene sus ojos azules espectaculares, y tú haces una broma respecto a ese color de ojos, algo burlón pero simpático, pues sí, eso sí te va a sumar. Porque eso hace contraste. No tiene nada que ver con lo que todos los demás hacen. Mientras que todos los demás llegan a halagarle ese color de ojos, tú has llegado a burlarte un poco de ese color de ojos. Y como su confianza es alta, pues no se va a sentir disminuida, sino que le va a parecer gracioso y se lo va a tomar a bien. Esto es lo que quiero que se lleve con respecto al contraste. ¿Entiendes? Ustedes, algunos de ustedes pueden darse cuenta, seguramente hay algún rasgo, y puede que sea físico, que todo el mundo se los halaga, se los menciona, se los hace saber de que es un rasgo interesante o atractivo. Ya te lo dicen tanto que no te suma, ¿me entiendes? Lo ves así como, ah, ya. Tal vez lo agradeces porque te han educado que tienes que ser agradable, pero no te genera gran cosa. En cambio, si te halagan algo, un rasgo tuyo de lo cual te sientes medianamente inseguro, tal vez, eso se destaca, ese comentario se destaca, ese comentario ya, pum, te llama la atención. Es como cuando ibas a tu casa con tus notas del colegio y tenías algún desaprobado que aparece en negrita o en color rojo. En mis tiempos era en color rojo. Y entonces tus papás se fijan en esos de color rojo, porque entre tantos azules, uno o dos rojos, ¡pum!, llaman la atención. Y eso es en lo que se enfoca y te van a preguntar, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué sacaste esa nota? Que no sé qué, y bla, y bla, y bla. Si digamos todas tus notas fueran 13, 12, 14, acá se califica del 1 al 20, ¿ok? Del 0 al 20. Tienes 12, 13, 14, por ahí 14 es lo máximo, hay de repente un 16 y aparece un 20, ¡pum! Te van a hablar de ese 20, aquí sacaste 20, te felicito, y te van a preguntar que qué tal, que cómo lo conseguiste y bla, bla, bla. O sea, se enfocan un poco más en todo aquello que es distinto. Así somos los seres humanos. Entonces, aprendamos a diferenciarnos. Cuando te quieras relacionar con una chica, aprende a diferenciarte. Comienza a relacionarte con la mayor cantidad de personas que pueda para que empieces a detectar cuándo o qué tipo de relación se lleva esta persona con el resto de personas a su alrededor, con el resto de personas que se le acercan. ¿Qué es lo que tú detectas? Nosotros ya sabemos cuáles son los estándares de belleza, y es que probablemente, simplemente con verla y de repente ver un poco su forma de caminar, te vas a dar cuenta si esta chica recibe muchísima atención o no tanta. Y a veces te vas a equivocar, pero justamente comienza a estar atento, a practicarlo y así calibrar tus acercamientos. Igual por el Instagram, ¿eh? Igual por el Instagram. Por el Instagram es mucho más fácil que tengan el ego más alto, porque hombres necesitados abundan. ¿Ok? Entonces, cualquier chica que tenga un rasguito atractivo va a recibir un montón de aprobación masculina. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con un rasguito atractivo? Vamos a estar claros, antes que nada, que los rasgos atractivos principales para nosotros los hombres son los físicos. Entonces, y esto les puede sonar feo, pero acá yo no estoy para que las cosas suenen bonitas ni nada. Ella puede ser de rostro que no te parezca para nada atractivo, puede tener un rostro incluso varonil. Pero cuando la pones de cuerpo completo, tiene unas nalgotas así súper que provoca morderlas, pues esa chica recibe un montón de aprobación. Y están los babosos por ahí que dicen, eres una mujer muy bella, muy atractiva, con esa carita angelical. Y es mentira, ni siquiera le están viendo que tenga una carita angelical. Puede ser que ellos mismos le estén diciendo a sus amigos, puta, de cara está la hueá, pero de un culazo. Y con eso, ella está recibiendo aprobación, un montón de comentarios engañosos, pero todos halagadores, algunos medio enfermizos.
pero está recibiendo ese nivel de aprobación tremendo y muchísimo más fácil de dárselo porque detrás de un teclado todo el mundo se anima a decir lo que quiere decir. Entonces, cuando es por una red social, ella va a tener un valor inflado, un valor dentro del mercado sexual romántico que va a estar inflado. Así es que es mucho más probable que si su valor está inflado, para tú contrastar, pues sí tengas que dirigirte a ella como lo harías con una chica que tiene un valor social real, real, muy, muy alto. Lo que quiero decir es que a través de una red social es más probable que tengas que ver a todas como si fuesen chicas, estás muy seguras, a las cuales lo más probable es que su atención se la llame con un comentario desaprobatorio, simpático, no tiene por qué ser grosero, simplemente desaprobatorio, a diferencia de la aprobación que le da todo el mundo. En la calle, si las cosas se ven de una forma más real, y es cuestión de que calibres, ¿no? Que te des cuenta de repente qué tanta atención crees que ella reciba. Y por su forma de caminar, su forma de pararse, de gesticular, te vas a ir dando cuenta qué tanta confianza tiene en sí mismo o no. Y así te vas a ir dando cuenta si le vas jugando a que no tiene, ella no te impacta, o de repente jugando a dejarle ver qué es lo que sí te está gustando de ella. Esto tiene que ser calibrado y solamente puedes calibrar, primero, si sabes que el contraste es básico en todo esto, y segundo, con práctica, porque tienes que conocer a muchas personas para poder aprender a medir. El calibrar es medir, medir qué tan rápido avanzas, qué tan lento, qué tan suave, qué tan fuerte. Eso es lo que tienes que aprender a medir. Pero todo parte del contraste. Espero que haya quedado claro. Me he quedado sin garganta y sin chela. Yuri Boyka no toma chela. Pero yo sí. Entonces vamos a ver sus preguntas, ¿sí? Las de Camilo son aún más betas. Sí, no solamente es que son más betas, sino que sus comportamientos que tiene con su Eva Luna, Camilo, padre de los betas. Sí, hermanos. No, no es solo las canciones. O tal vez no es tanto las canciones, porque no he escuchado tantas canciones de él. Pero los comportamientos que tienes, sí. Sí. Es como tener un chocolate muy cerca y no poder comerlo. Ay, me perdí la referencia. Camilo es tan beta que le puede encontrar la caca de Baluna. Fiera, le dije para besarnos y me dijo que no. Ya pasó más de un año y ahora nos vemos dejando un mes. Ok, me imagino que quieres que te diga como que en qué situación te veo. Bueno, los besos no se piden, ¿ok? Se obsequian. Eso es lo que tienes que tener claro. Un beso no se pide, un beso se obsequia. Tus avances físicos principalmente, pero en realidad cualquier escalada dentro de la interacción es porque ella se lo gana. Debes hacerle sentir que ella se está haciendo merecedora, se está haciendo acreedora de tu avance, de tu abrazo, de tu invitación a salir, de que le pidas el número, de que la quieras besar. De todo eso ella se va haciendo merecedora. Por eso es que a cierto momento
beso, se lo obsequias. Porque ese beso en el momento que tú se lo obsequias es porque sabes que ella ya lo quiere. Pero nunca, mira, te puede pasar algunas veces que ella te vas dando cuenta que sí lo quiere y tú cometes el error de manifestarlo verbalmente, de pedir permiso, y eso es lo que se siente, que estás pidiendo permiso. Y pedir permiso es un rasgo o es un comportamiento que hace sentir que no hay confianza en ti. Entonces te baja puntos, te hace débil. Me podrán decir algunos, yo le he pedido y me lo han dado. Sí, pero mira, otra vez, esto también es muy importante. La distancia que ella perciba o qué tan atractivo te ha venido viendo. Si ustedes están acá, esta es la mujer y este eres tú. Y conforme va creciendo la interacción, a veces normalmente empezamos así, ¿eh? Ellas vienen, ellas, a menos que seas súper guapo, rico, tengas algún rasgo que genere mucha, mucha, mucha atención por su parte, normalmente partimos de aquí, me incluyo, ¿ok? Partimos de acá. Entonces ellas están con ese comportamiento como que viéndonos a ver cómo te comportas. Si tú partes muy bien, ¡pum! Te puedes poner aquí de una vez, en la primera jugada. Te pones de igual a igual. Y allí ella comienza a interactuar contigo ya con soltura. Conforme tú la vas desafiando, vas mostrándole que no le tienes miedo y demás, y comienza el coqueteo, pues tu atractivo puede ir subiendo. Depende de tu nivel de juego, depende de lo que tengas para aportar, tu atractivo puede subir un poco más o muchísimo. Si sube hasta acá para ella, y ya sabes que eso también va a depender de qué tan atractiva se considere ella, pero si sube así, esto es una distancia muy amplia, entonces tú puedes comenzar a vetear un poquito, poquito. Puedes comenzar a tener comportamientos que denoten cierta vulnerabilidad o incluso debilidad. Y eso va a hacer que tu atractivo decaiga, pero decae a un punto donde ella todavía te sigue aceptando. Digamos que el punto donde ella te acepta es así, que estés un poquito más arriba. Entonces decae a un punto dentro del rango donde ella todavía le sigues gustando. Pero ¿qué pasa si estás aquí? Estás solamente un poquito más arriba. Le atraes lo suficiente como para que ella te acepte. Y tú comienzas a vetear, comienzas a mostrar debilidad, comienzas a mostrar vulnerabilidad. Tu atractivo igual va a caer ese mismo puntaje. Si digamos bajo de acá hasta acá, bueno, en este caso estás aquí y va a bajar acá. Y te saliste del umbral del deseo. Ya no le gustas. Aquí, oh, ya no cuadra. ¿Entiendes? Y va a comenzar a buscar excusas para alejarse de ti. Entonces, bro, si somos nuevos en esto, si no sabes todavía calibrar qué tan para arriba te está mirando, no te arriesgues a tener comportamientos que hacen que tu nivel de atractivo caiga, porque puede ser que esa caída te haga salirte del umbral del deseo. Y entonces no va a pasar lo que tú quieres que pase. ¿Ok? Nunca, por eso, a veces les digo nunca, 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 y están estas excepciones que te acabo de dar, pero esos casos excepcionales donde ella te ve tan arriba no pasan a cada rato. Te van a pasar a cada rato si andas buscando siempre chicas que no se sienten muy atractivas. O, sí, ese va a ser el caso. O de repente, puf, tú tienes una pinta de modelo y además tienes mucho dinero y ya tienes una seguridad muy grande. Y bueno, entonces proyectas muchísimo valor y es fácilmente, te ven súper atractivo. Pero no suele pasar. No somos el común. Ese es de repente el escocés que vino a vivir 2 meses acá. Entonces, puto escocés, acá tú sabes que en Latinoamérica le dan mucho valor a los extranjeros, principalmente si son europeos, porque uno le dice al otro, ay, está como un europeo. Y piensan que lo ven como si fuese superior. Bueno, entonces, ese valor que él proyecta, entonces, bueno, que él sea medio babosito, igual, igual, igual va a estar dentro de su umbral de deseo, porque es el exótico. Pero nosotros estamos dentro de lo normal. Así es que juega bien. No la cagues.
Juega bien. No se pide el beso. Dices que pasó un año. Ok, hace un año le pediste un beso y te dijo que no. Ya pasó un año y ahora se están viendo esporádicamente, como que una vez al mes. Me imagino que entonces tienen una relación de amigos y ese sería el problema. Debes empezar a tener un trato diferente con ella. Lo que siempre les digo, lo que es el coqueteo, ese trato desafiante, ese trato donde generas misterio, generas intriga, le das desaprobación, malinterpretas lo que ella te dice. A veces ella te dice algo y tú lo malinterpretas como una intención de deseo de ella hacia ti, de tratar de avanzar ella contigo. Y comúnmente lo normal es que te pongan cara de que no, ¿de qué hablas? Estás loco, o a veces se rían. Si se empiezan a reír de esas cositas, vas por buen camino. Si no se ríen, no importa, porque acuérdate que lo que importa no es su reacción, sino tu reacción ante su reacción. Eso es muchísimo más importante. Un hecho, como el otro día me preguntaban por el TikTok, y me dice, tú a mí no me gustas, es lo que me dijo el chico, que creo que la chica le había dicho. Y tú reaccionas con toda soltura, con la confianza, incluso con la sonrisa torcida. ¿Cómo que el anfitrión? Si el anfitrión soy yo. Bueno, incluso con la sonrisa torcida y le dices, igualito, le decía a mi abuelita a mi abuelito. Al final se enamoraron y tuvieron 7 hijitos. Por ejemplo, ese es mi caso, porque mis abuelos tuvieron 7 hijos. Esa respuesta te pone pum por encima de lo que ella está acostumbrada a recibir de cualquier otro chico al que ella rechaza. Y no tienes que esperar que ella, a partir de esa respuesta, diga, wow, algunas sí, en ese momento le sale la risita nerviosa y los ojitos le brillan, te va a pasar, pero no va a pasar con todas. Lo que te tiene que importar no es cómo reacciona ella, sino que tú sigas con la misma frescura de siempre. Al final, esa acumulación de momentos en los que tu comportamiento muestra que no te interesa su aprobación, que no te preocupa su aprobación o desaprobación, que no le tienes miedo y que tú sigues en tu onda sin importar lo que pasa alrededor, cómo reaccionan las personas a tu alrededor, te pone en una posición del distinto, del diferente, del poderoso. Y eso es atractivo. Entonces, juega, juega, empieza a jugar con ella, empieza a desafiarla, empieza. Eso es lo que tienes que empezar a hacer. Y así vas a ir creando, vas a ir construyendo atracción. Y sal con otras chicas, por favor. Porque si te concentras solo en una, sin querer, vas a esforzarte por ella. Y los esfuerzos por estar con una mujer te reducen tu valor atractivo. O sea, hay muchas cosas que reducen tu valor atractivo. Uno de los mandamientos de la seducción es no te esfuerces por conquistarla. Esfuérzate por todas las otras cosas de tu vida. Pero en lo que se trata de estar con una chica, sé minimalista. Lo mínimo necesario, lo mínimo indispensable. Y siempre invierte en reciprocidad a su nivel de atención. Y cuando hablo de invertir, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de invertir tiempo, atención y recursos. Sobre todo tu atención. Tu atención, el nivel de atención que le vas a dar debe ser recíproco al que ella te da. Y un poquito por debajo del que ella te da es lo que te conviene. ¿Okay? Ya tú ves cómo lo manejas, pero yo te digo que lo que te conviene es un poquito por debajo. Si ella te está dando 80, tú le das 70, 65 por ahí. Eso hace que la atracción se mantenga. De repente esto último que te acabo de decir puede ser un poquito confuso, pero manéjalo así. Lo que tienes que saber es que tú no le puedes regalar tu atención, ¿ok? Eso es lo más importante, lo más básico que quiero que se lleven. Tú no puedes regalar tu atención. Si tú regalas tu atención, entonces tu atención es abundante para ellas. Y el hecho de que, recuerda, cualquier recurso abundante es poco valioso.
Todos los recursos escasos son los valiosos. Tú tienes que ser escaso. Tú tienes que ser esos que no hay. Tú tienes que ser el exótico. Te estoy diciendo muchas cosas. Este live está muy poderoso. Lo voy a subir a YouTube definitivamente. Porque lo tienen que estudiar. Los que no hayan podido estar aquí, lo pueden estudiar. A ver qué pasó por aquí. Ellas ven mal visto que los hombres usan aretes, los homosexuales, etcétera. ¿De qué están hablando aquí? Bueno, ya Hiroshi me estuvo ayudando, ya veo, con guiar un poco aquí. Y bueno, no le pude dar seguimiento a todo lo que estaban comentando. Voy a ver acá. Y... ¡Upa! Esto no me gusta. Papi, quiero que sea la madre de mis hijos. Vamos a ver de quién están hablando. Miguel Cárdenas, ¿dónde estás? ¿Qué dijiste antes? No, bro, no encuentro qué habrás dicho antes. Creo que no has dicho nada antes. Pero... ¿Quieres que sea la madre de tus hijos? Ok. Procura no tomar esa decisión tan a la ligera. Yo creo que debes conocer a una mujer años para saber si quieres o no eso. O mejor dicho, para decidirlo bien. Porque a veces el impulso te lleva a creer que ella es. Pero simplemente porque está buena y te trata bien. O te trata un poquito bien. O te está dando un poquito de atención y te ilusionas. Pero no es lo recomendable. No quiero iniciar un chat con el típico ¿qué tal tu día? O cosas así. ¿Cómo hago? Tengo... Ay, apagué esta vaina. Uy. Tengo un video en YouTube. Mi canal de YouTube se llama Alejo Coach LDT. LDT. L de Luxemburgo. De Dinamarca, de Tailandia. ¿Okay? El segundo video que creé en ese canal hace más de un año es de juego de texto. Así es que te recomiendo que vayas a verlo. Lo que te voy a adelantar es que en el juego de texto justamente es importante esto que acabas de decir, diferenciarte, ¿no? Como hablábamos otra vez del contraste. Y dijiste, no quiero iniciar un chat con el típico ¿qué tal tu día? O cosas así. Pues vas a iniciar un chat con cualquier cosa. Lo que digas no importa. Siempre y cuando genere intriga. Si genere intriga, vas a desmarcarte de todos los demás mensajes que le han dicho, hola, ¿qué tal tu día? ¿Cómo estás? Y se va a ver mucho más estimulada a escribirte, principalmente para querer saber a qué te estás refiriendo con aquel mensaje que enviaste. Y entonces, allí es donde puedes iniciar una interacción emocional, ¿ok? Por el chat lo importante, bueno, en persona también, pero lo más importante es que las interacciones sean emocionales o emocionantes para ella, mejor dicho. De esta forma es que va a querer seguir interactuando contigo. Al final es que la idea es que nos percibamos como una experiencia agradable, divertida, más divertida que agradable, emocionante, en realidad sería la mejor descripción.
Y a partir de allí somos una experiencia que ellas van a querer repetir. Para que esto pase, no se trata de que te vuelvas su bufón o que te vuelvas el que se esmera por tratar de divertirla, sino que pasa porque tú te diviertas y a partir de allí todo fluye. Justo ayer o anteayer, creo que hace 2 días, de uno de los posts de TikTok donde en la parte final les estoy explicando, tú no puedes premiar ese comportamiento, un mal comportamiento de parte de la chica, sino que tú solamente vas a premiar el comportamiento de aquellas que te dan atención abundante y de calidad, principalmente de calidad. Entonces, tomé ese y lo puse en mis estados de WhatsApp. Y una de las chicas con las que a veces me he visto, me dice, en realidad ella y yo como que andamos siempre solo coqueteando, no ha habido más que besos todavía. Entonces, me puso a manera de crítica, premiar como perritos. Allí yo quisiera marcar una... No me digan que la gran mayoría de ustedes no haría lo siguiente. Bueno, los que son más nuevos, de repente los que ya vienen siguiendo el canal seguramente ya saben cómo es. Y los que van siguiendo de repente a otros creadores y estudian seducción hace tiempo ya saben cómo más o menos manejarlo. Pero, y puede haber diferentes maneras. Lo principal es que te diviertas. Que no le des mayor importancia. Porque, ¿de qué viene? Cuando tú vas empezando o cuando no sabes nada de esto, seguramente te preocupa el que ella no malinterprete lo que tú comentas. Entonces dijo, ah, premiar como perritos. Se está quejando porque entiende que lo que estoy diciendo es que nosotros, digamos que educamos a las mujeres como si fueran una mascotita, que es lo que yo estoy incentivando. Entonces, alguien que no conoce nada de esto, seguramente procuraría aclarar el malentendido, decirle, no, no quise decir eso, pero es que tal cosa y bla, bla, bla. Error. No es eso lo que hay que hacer. Nuevamente, como te digo, eso sería una conversación lógica. No sería para nada emocionante para ella. Lo que te conviene hacer es llevarla al terreno emocional. Desvías la conversación y te vas a hacer otra cosa o juegas un poquito con lo que te da. Que eso es algo que yo siempre les voy a estimular a ustedes, les voy a decir, todo lo que ella te dé, hazlo tu juguete, tú diviértete con eso. Entonces, repito, ella tomó mi estado y me puso a premiar como perritos. Mi respuesta fue una nota de voz en la que le dije, y lo dejé así. Es obvio que está el riesgo de que se disguste, ¿verdad? Pero nuevamente les digo, no te puedes preocupar. Si a ti te asusta que ella se disguste, nunca le vas a gustar. Nunca le vas a gustar. Puede aceptar estar contigo, puede aceptar ser tu novia, pero eso no implica de que está súper atraída por ti y te desea. Simplemente puede ser que seas de todo el grupo de betas que está detrás de ella, puede ser que seas el menos beta. O puede ser que seas el que tiene mayores recursos, que le va a dar mejor comodidad, que le va a dar un mejor noviazgo en teoría, pero eso no quiere decir que ella te admire y te respete y te desea. Entonces, nunca puedes tener miedo a su desaprobación o a su disgusto. Yo jugué con eso y me respondió con un sticker amoroso, se me puso así, una tontería esa, ¿me entiendes? Le gustó. Lo que te quiero decir es que al fin y al cabo la respuesta le gustó y por ahí debíamos la conversación y no pasa nada. Cuando te doy este ejemplo, quiero que te pongas en esa situación y de verdad te imagines, esta chica me gusta, me está criticando por algo que dije, ¿yo qué haría? Si lo que te respondes a ti mismo, lo que te das cuenta que harías es explicar, pues vas mal. En el juego de texto, en persona, como sea, no debes hacer eso. Sino que en vez de explicar, lo que vas a hacer es jugar.
Y de esta forma es que eres emocionante. Y te repito, no estoy haciéndolo por divertirla a ella. Yo me estoy divirtiendo. Yo lo que hice fue burlarme un poco de lo que ella pensaba o de lo que ella me estaba reclamando. Y demostrarle que no me preocupa. Ese fue mi juego. Y eso fue lo que a mí me divirtió. Después, si ella podía reaccionar mal, sí, podría haber reaccionado mal, se podría haber disgustado con lo que dije. Pero simplemente lo dejo pasar porque yo sé lo que estoy diciendo, sé. Creo firmemente en lo que les dije por el TikTok. Y no, pues no tenía por qué retractarme porque no es nada malo lo que he dicho. Yo estoy convencido de eso. El hecho de que ella lo desapruebe no significa de que esté mal. Y el hecho de que una chica que me atraiga, me desapruebe, no significa que esté mal. Y yo no me voy a retractar por eso, o por caer dentro de sus aros psicológicos o de sus estándares. Eso no lo voy a hacer. Y justamente el hecho de que yo no lo quiera hacer me vuelve atractivo para ellas. Así es que eso es lo que quiero que se lleven, ¿me entiendes? Y cuando me preguntas entonces por el juego de texto, juega con eso, juega con las emociones. Abre una interacción, sí, generando intriga o curiosidad, pero después de lo que venga, con todo lo que venga, tú diviértete, hazlo tu juguete. No te quedes demasiado tiempo, no se trata de que tú la entretengas toda la vida. Son tres, cuatro mensajes y te vas. Tres, cuatro mensajes y te vas. Dos o tres mensajes y te vas. Y en cierto momento, como es tan estimulante para ella la conversación contigo, pero es tan corta, siempre tiene ganas de más. Entonces, como va a tener ganas de más, te enganchas de ahí para proponer la cita. Lo que debe quedar claro en el juego de texto es, si le estoy pasando con él bien a través del texto, pues en persona seguramente la puedo pasar mejor. O debe estar interesante vernos en persona. Y de esta forma es que ella va a tener la cita, va a aceptar tu propuesta y se haga conocer, y es ahí donde puedes escalar realmente, no a través del texto. No esperes nunca, que sí pasa, hay excepciones, pero también depende de la necesidad de la mujer. Pero no esperes concretar a través del juego de texto que ya se gustan, que se van a besar y que van a ir a la cama cuando se vean. No hagas eso. Además, es mucho más divertido generar atracción en persona. Por juego de texto generas interés, pero atracción muy poquitas veces, muy poquitas veces. Luis Gustavo, tengo una duda, hermano. Brothers, lancen sus dudas de frente nomás, no hace falta que me lo avisen antes. Lancen sus preguntas de una vez. Si hiciera eso, al toque nomás me borra de sus contactos y me bloquea. Pues que te bloquee, si no, no sé qué parte te habrás referido, pero si te dicen, si te va a bloquear por un comentario, por algo que a ti te divierte, pues que te bloquee, hermano. ¿Te interesa estar de verdad con una chica que va a limitar tu diversión y creatividad? No. ¿Será que llegué tarde? Uy, lástima que no puedo ver la hora en la que subieron los comentarios, pero tal vez sí. ¿Es Sim el que tiene miedo a que lo bloqueen? Pues sí. Sí. No puedes tener miedo a que una chica te bloquee. Mano, la flaca que me dijo que no quiere verme nunca más, ayer durmió en mi cama. Sí, incongruencias femeninas. ¿Por qué te dijo que no quiere verte nunca más? Si ustedes andaban juntos y tú
Tú le encantas y ella quiere, te pide un noviazgo, quiere que no salgas con otras chicas, o estaban saliendo y se dio cuenta que tú salías con otras y se disgustó por eso. O sea, si ella te dijo no quiero verte nunca más por un disgusto, pues no estás mal. Simplemente fue su rabieta, fue su forma de presionarte para que tú comiences a comportarte como ella quiere que te comportes. O sea, te permitas dominar o domar. Recuerda, no permitirte domar te hace más atractivo. Si ella intentó domarte y tú no te dejaste, pues es natural que al final diga, hoy ya no pude, entonces, con una excusa o con lo que sea, vuelva a ti. Ese es un escenario, ¿ok? Te estoy poniendo este primer escenario donde tú a ella le gustas, ella quiere más de ti, tú no se lo das. Entonces dice, la mierda, bueno, ya, nunca más te voy a hablar. Y quiere que cedas, tú no cedes. Y te sigues, te vuelves incluso un poco más atractivo de lo que ya eras. Entonces, al final la que te termina cediendo es ella y se acerca más a ti y otra vez duerme en tu cama y tal. Eso pasa, eso me ha pasado un montón de veces. Y eso siempre y cuando tú no te doblegues, ¿ok? Si eso es lo que pasó, vas bien. ¿Qué escenario no está bien? O no te serviría como para creer que estás avanzando con ella. El hecho de que te declaraste, ella te dijo no te quiero ver nunca más, y te percibe tan inofensivo, sabe que no está para nada atraída por ti, te ve ya tanto como un hermanito o como un hombre sin pilila, que tiene toda la confianza de que puede dormir a tu lado y ella te va a tener controlado. Eso, o sea, te va a tener controlado no porque no seas un violador, sino, o porque sí lo seas, por ninguna de las dos cosas. O sea, no tiene que ver con agresividad sexual, tiene que ver con que sabe que no vas a, sabe que no sabes cómo avanzar, sabe que fácilmente te puede controlar, sabe que tienes miedo de su desaprobación o de que ella te llame la atención, oye, cálmate. Y entonces tiene la total confianza para dormir a tu lado sabiendo que no va a pasar absolutamente nada, que ella no te va a permitir avanzar porque no siente la más mínima atracción por ti. Eso sería un mal escenario. ¿Ok? Simplemente te estoy dando luces sobre lo que me acabas de comentar, porque no hay una pregunta en realidad en tu comentario, solamente me acabas de comentar algo. Pero creo que le sirve a muchos otros chicos que pueden estar en situaciones parecidas. Entonces, el hecho de que ella haya dormido ahí en tu cama, como dije en un principio, de comportamientos que puede ser un mismo comportamiento, pero desde dónde viene, cuál es la situación, puede ser tipo beta o tipo alfa. Entonces, en este caso, tú dices, esta chica dijo que no quería nada conmigo, pero viene y durmió en mi cama. Ok, suena incongruente. O dijo que no me quería volver a ver, pero vino y durmió en mi cama. Suena incongruente, sí. Pero están las dos situaciones. Está donde trató de manipularte, no te dejaste, y entonces, ay, pues ya no importa, igual viene y te busca otra vez. Está la situación donde sabe que ella te domina. Y que te domina tan bien que sí sabe que se puede acostar a tu lado y que no va a pasar absolutamente nada. Incluso a tu lado, de repente te quitó la cama y te mandó el mueble, brother. Entonces, no sé cuál sea tu caso, no hace falta que lo digas, pero sí que te lleves esta idea en qué situación estoy, para que sepas así si es que estás bien o lo que está pasando es todo lo contrario, no estás nada bien. Tanto así que ella es capaz de dormir contigo, de acostarse a tu lado, de quitarte tu cama y saber que ella te domina, te controla y que no vas a poder avanzar como tú quisieras. ¿Es necesario proyectar el valor en las redes sociales? Pues depende de qué estés buscando, qué es lo que quieras en esta etapa de tu vida. Si te interesa, si estás en busca de pareja o te interesa tener varias parejas, puede ser una o varias, en ambos casos, pues el proyectar valor en tus redes sociales te va a ayudar a tener mucha más abundancia de atención
y vas a poder elegir sin desespero. Pero ponte a pensar, si eres nuestro Robert Pattinson, que es un actor de Hollywood muy conocido, o ay, se me olvidó el de High School Musical, pero Zac Efron, y no tienes redes sociales. No importa que no tengas redes sociales, o sea, un montón de gente te conoce, eres muy sociable, estás todo el tiempo saliendo. O digamos que eres de aquí mismo, de la ciudad, pero todo el tiempo llegas a la discoteca y eres muy sociable y el dueño de la discoteca te conoce y el bartender te conoce y te conocen los meseros y te saludan las meseras y estás así y tú frecuentas ese tipo de lugares, pues no es muy necesario que estés en las redes sociales porque ya eres como que el rey de la noche, ¿me entiendes? Y todo el mundo te conoce y es muy fácil que accedas a estar a la vista de diferentes chicas que se pueden fijar en ti. Pero si no es así y estás en busca de parejas, pues te conviene sí tener una red social bien trabajada. En realidad siempre te va a sumar puntos. Está el hecho de que no necesites tener que sumar muchos puntos por ahí. O que, como cualquier otro de nosotros, sí, te sea bastante importante y te traiga muchos beneficios. ¿Cómo puedo hacer para no ponerme nervioso al hablar con la chica que me trae? Tengo también en YouTube un video que se llama ¿Cómo no ponerte nervioso? Ve a verlo, brother. Ve a verlo porque es mucho lo que te digo ahí y gran parte de eso te lo podría explicar en este momento, pero ¿para qué vamos a darte una información que ya está allí y tú puedes acceder en el momento que quieras? Está bien pedirle el WhatsApp de una ya que le respondí la historia y me respondió coqueta. Generalmente no. Generalmente no. En casos especiales, como te digo otra vez, si te ve muy acá arriba y le pides el WhatsApp, pues sí, te lo va a dar. O si sabes jugar, te va a coquetear un poco, te va a decir, no, no te la has ganado y como sea, va a jugar un poquito contigo, va a entrar en el juego de la seducción. Pero tendría que verte bastante acá como para que te lo quiera entregar de una. Con un solo mensaje, ¿me entiendes? Tienes que haber proyectado mucho valor con tu perfil en las redes sociales. Porque no es, fue el mensajito que le dijiste. Ese mensajito puede ser llamar la atención. Pero que tú le llames la atención ya es diferente. Eso ya es dependiendo de lo que ella haya encontrado en tu muro o en tu perfil de Instagram, tal vez. Ah, chicos, ya estoy cansado. Me desperté a las 3 hoy, imagínense, de la mañana. Entonces, generalmente no. Generalmente tienes que construir un poquito de lo que yo les digo siempre para que ella te permita avanzar un poquito más o llegar a tener una cita contigo, por ejemplo, o tener algo más íntimo contigo, como entregarte tu WhatsApp. Tienes que sentir primero que no eres un necesitado y que contigo se divierte, la pasa bien. Si tú proyectas esas dos cosas, se va a animar a darte un acceso un poco más íntimo a ella. Entonces, eso tienes que empezar a proyectarlo un poquito en una pequeña conversación que tengan a través de esta red social por la cual la hayas contactado. Es todo. Ah, por ahí varios me gusta. Gracias, chicos, por los me gusta. Eso hace que se proyecte un poco más el live, en la transmisión en vivo, a otras personas que pueden incluso no estar dentro de la comunidad. Dentro de nuestra comunidad de las fieras. Hermano, mi ex que me terminó hace un mes.
quieres ser amigos con derecho. ¿Qué opinas? Depende de ti, de cómo te sientas, mi brother. Si tú te sientes enamorado, pues no. Si a ti ya se te bajó, lo puedes ver fríamente. Sí, yo le entraría, yo no tendría ningún problema. Es más, estoy en eso. Pero sí, yo te diría que no tengas ningún problema. Todo va a depender de ese control emocional, ese qué tan dueño de tus sensaciones te sientas. Si crees que se te puede salir de control, entonces no entres en eso. Si lo haces por necesidad, no entres en eso. Pero si lo ves como, ¿por qué no? Porque tienes otras opciones incluso. Y dices, sí, ¿por qué la voy a dejar pasar si todavía me llama la atención, me provoca? Pues si lo sientes así, te digo, sí, éntrale. Pero si no es esa la sensación, sino que dices, ay, es mi oportunidad, todavía la puedo recuperar. O la amo y no importa, aunque me dé un poquito. Yo estoy ahí, no, no, no. Si es esa tu posición, pues no. Bro, ¿qué puedo hacer si la chica no me dice mi amor o cosas de novios? Ok, es tu novia y no te trata así. Esto de repente no estabas en un principio, pero bueno, no importa. Lo puedo volver a decir, pero esto es a lo que me refería con este condicionamiento social. Porque crees que lo que debe ser es así, que ella nos diga mi amor. ¿Y qué más? O cosas de novios, eso. ¿Quién dice cuáles son las cosas de novios y cuáles no son las cosas de novios? Eso es solamente un dictamen social, es una narrativa social, es algo que no. La vida no es así. Nos han enseñado que la vida es así, nos han amaestrado, nos han domesticado de esa forma, pero no es esa la realidad. No te preocupes por si ella te dice mi amor o te trata de otra forma, o no, o mejor dicho, no te trata, sino que te dice o no te dice mi amor, o las cosas de novios que tú esperas, sino preocúpate de cómo está funcionando la relación que tienen. No tiene que ser una relación, no significa relación de noviazgo o matrimonio, no. Ustedes y yo tenemos una relación. Tú tienes una relación con tu compañero de trabajo, tienes una relación con tu jefe. Todos son relaciones sociales. Y hay un tipo de relación que es romántico-sexual, de pareja, como lo quieras decir. Pero digamos, entre hombre y mujer. Una relación de cortejo, una relación de amorío, una relación romántico-sexual, como lo dije en un inicio, que yo creo que ese es el término más adecuado. Entonces, dentro de esa relación, ¿qué tal se están llevando? Se entienden, se ríen, se comprenden, tienen buen sexo, pues entonces tienen una relación fabulosa. ¿Por qué ponernos a pensar? Y esto, si hay alguna chica aquí, para las chicas, porque son las que usualmente están apuntando a eso, ¿no? Al noviazgo. Y tú también, ¿qué es lo que estás pensando? Cuando ella sea mi novia, ¿qué es lo que te va a traer de diferente y que va a traer de bueno a la relación? El que tú creas que la vas a poseer y ya no va a salir con otros chicos o cosas así y que se lo puedas reclamar. Igual lo puede hacer, si lo quiere hacer, lo va a hacer a escondidas. Entonces, para todos, chicos, quitémonos de la cabeza ese condicionamiento de que una relación debe ser de cierta forma. Una relación es un acuerdo implícito. Hay ciertas condiciones que se van a dar y es bueno comunicarlas o que se entiendan entre uno y otro. No, y son condiciones específicas, propias de ustedes como pareja, como relación. No
lo que dice la sociedad que debe ser, sino cómo se quieren llevar ustedes. A mí mis relaciones son así, por ejemplo, y ni siquiera ha sido necesario ser explícito en algunos casos, sino que ya se ha entendido, porque lo sé comunicar de una forma u otra. Pero entonces a mí me encanta estar contigo. Esta es mi posición, ¿ok? Yo soy este. Yo la paso muy bien contigo. Me divierto contigo. Te tengo cariño. Nos vemos cuando ambos tengamos tiempo, cuando nos tengamos ganas, ambos tengamos disposición. No estoy dispuesto a que me exijas vernos. No hay. No, no va a funcionar esto si tú me reclamas que no te he venido a ver, si tú me reclamas porque salí con otras chicas, que si tú quieres que yo esté solo contigo. No voy a entrar en esto. Y así estoy. Esta persona evalúa y dice, ok, con Alejo me llevo muy bien, me divierto bastante, nos reímos, hacemos cosas que socialmente nos damos cuenta que hacen las parejas. Vemos películas juntos, salimos, nos damos una vuelta, compartimos, cocinamos algo juntos, conversamos y nos contamos nuestras cosas que nos ha pasado en el tiempo que no nos hemos visto. Y tenemos relaciones sexuales. Entonces, es simplemente, a ver, en este caso tú estás como que en la posición de ella, ¿no? Es, ok, tengo todo esto, está tan chévere y tan maravilloso, pero yo quisiera que él sea solo mío. Entonces, si es, o quiero que sea solo mío y él va a venir, entonces lo que podría hacer es engañarme, o lo dejo ser libre y lo disfruto. Disfruto la relación que tenemos. Y eso es a lo que yo te oriento. Disfruta la relación que tienes, sin buscar etiquetas o encajarla dentro de los parámetros que la sociedad nos ha enseñado que debe ser. No sé tu edad, espero que seas adolescente o que recién estés llegando a los 18 años, pero si ya tienes más que eso, entonces tienes que romper mucho más rápido este constructo social y diseñar tu vida y tus relaciones a tu manera, a lo que a ti te gusta, a lo que te sientes bien. Mi familia probablemente piensa que, ay, debería ya casarme, tener hijitos y demás. Pues casarme, dudo mucho que algún día yo me quiera casar. Si puedo determinar alguna vez vivir, otra vez, porque ya he vivido alguna vez con una mujer, vivir con alguna mujer, darle mi exclusividad a ella, tal vez pase, sí, tal vez pase, por lo menos por un tiempo. Y hacer esa compañera de vida, ¿no? Y hacer vida juntos y demás. Tiene que ser alguien muy compatible a mí, tiene que ser alguien con quien yo me sienta muy bien de ver muy seguido, que no me pasa eso con muchas personas. Pero en general lo que importa es que yo me sienta bien. Y lógicamente que ella se sienta bien conmigo, sin tener uno que transformarse o adaptarse para el otro, ¿me entiendes? O simular estar bien para el otro, sino que de verdad hagamos un match que sea real. Pero te diría, podría tener esas presiones familiares, porque así los educaron y así ellos trataron de educarme, y después yo me di cuenta que las cosas no funcionan así, que la felicidad no está en eso, no está en hacer lo que los demás nos han enseñado, el constructo social, las novelas, la televisión, las películas. Todo, Disney, Televisa, Hollywood, lo que todo, como ellos nos han programado para hacernos creer que son las relaciones, porque no son así. A veces conversan las chicas entre ellas, ay, pero si Kay no te escribe a diario, ¿dónde se dijo de que un novio tiene que escribirle a diario a su novia? ¿Y qué pasaba en los años 70, cuando uno tenía celular? Cuando tú estabas ocupado trabajando, a veces trabajabas en otra ciudad o bueno, en la misma ciudad, y que tenías, te tienes que ver todos los días. ¿Acaso tienes otro trabajo? ¿Tú sales de tu trabajo y tienes la obligación de ir a la casa de tu flaca también a estar con ella? No. O ella tiene la obligación de recibirte todos los días en su casa o ir a visitarte a ella a ti todos los días porque todos los días se tienen que ver. No. O sea, hay muchos que creen que de repente tienen su trabajo y universidad, o trabajo o universidad, sea como sea el caso,
Y entonces sienten, mi obligación es trabajar y estudiar y en mis tiempos libres, si no tienes novia, sales con tus amigos, pero en el momento que tienes novia, tus tiempos libres son para estar con tu novia. No, brother, tu vida es más que eso. En tus tiempos libres, pues aprender otra cosa que te guste, dedicarte a un hobby, dedicarte a hacer a darle mantenimiento a tu cuerpo, actividad física. Dedicarte en otro día a reunirte con tus amigos. O sea, la semana tiene varios días y puedes ir asignando un día para cada cosa. Todos mis miércoles es estar aquí con ustedes, reunirme con mis brothers, con mis fieras de la comunidad y conversar de estos temas de relaciones interpersonales y de seducción. Eso es lo que me gusta, es lo que me interesa y es lo que yo quiero hacer todos los miércoles con los chicos del TikTok. Procuro hacerlo los lunes también con los chicos del Instagram. Y me tomo un tiempo a la semana también para descargar los lives, subirlos en YouTube y demás. Pero bueno, y fuera de eso, mi trabajo. Y de repente algún jueves me reúno con unos amigos. No todos los jueves. Algún jueves me reúno con mis amigos. Algún domingo lo paso con alguna chica. A veces una tarde entre semana. No lo tengo definido. Va dependiendo de cómo me puedo ir ajustando con mi trabajo y demás. Pero no lo voy a hacer nunca, ni un lunes ni un miércoles. Si el lunes no puedo hacer mi sesión de mi transmisión en vivo de Instagram, es porque me to o sea, tuve que darle más duro al trabajo ese día porque tengo mis gastos y tengo unas metas diarias que cumplir en cuanto a ingresos. Y entonces, a veces me ha tocado, estas 3 últimas semanas principalmente, he sacrificado mi transmisión en vivo de Instagram por ese motivo específicamente. Un día coincidió con que fue el feriado y también estuve en un concierto, así es que por eso no pude hacer la sesión, que fue justo el del 1 de noviembre. Pero mi vida tiene más cosas que estar con las chicas. Y aunque tuviese novia, no. O sea, aunque una de estas chicas fuese mi novia, como que la oficial, así como hace todo el mundo, no tendría yo por qué verme o sentirme comprometido a que siempre después del trabajo tengo que estar con ella. No, no, mi vida tiene más cosas. Y eso también hace que ella quiera estar más conmigo, porque mi vida tiene otras cosas interesantes. No solamente es producir dinero y verla. No, no es eso. Entonces, por favor, rompamos ese constructo y me extendí hasta todo esto porque en realidad todo está relacionado. Y cuando dices, la chica no me dice mi amor o cosas de novios, quiero que abras la mente hacia eso, hermanito. Espero que lo estés tomando bien y esto te esté ayudando a abrir la mente y darte cuenta de que lo que debes hacer es disfrutar lo que tienes. Disfruta lo que tienes. No te hagas más expectativas, no pienses que va a ser para toda la vida, no trates de engancharla, o sea, de atraparla en una relación de noviazgo y sentir que ya la tienes allí, que no quieres que se te escape. No, libérate de todo eso. Libérate de todo eso. No hay nada más lindo y más rico que una relación entre dos personas donde son libres. Por propia elección está uno al lado del otro en el momento que quiere estar uno al lado del otro. Nada es más hermoso que eso. A veces me he topado con chicas que lo que quieren, vienen no, lo que yo quiero es un novio. Y sí, muchas veces como estas las dejo ir simplemente, ¿no? No, ¿por qué digo dejarlas ir? Porque hay quienes podrían engañarlas. Decirles que sí les van a dar lo que ellas esperan recibir y es mentira, simplemente lo que quieren es alargar un poco el tiempo y seguir disfrutando de ellas. A mí eso no me interesa, yo prefiero que se vaya, sepa cuáles son mis condiciones para mantenernos juntos, si no está dispuesta a esas condiciones, se puede ir. Usualmente les voy a decir, vuelven a venir un par de veces más, no me refiero a un par de días más, sino una temporada más, luego otra vez sienten que mejor no, porque quieren otra vez llevarme a ese lado oscuro del noviazgo. Y se van y luego vuelven a venir. Y así pasa.
¿Ok? Porque está ese problema, lo que les ha enseñado la sociedad de que, ay, yo quiero mi novio, que esté conmigo y me acompañe, y quiero mi pareja, no sé qué más. Pero sus instintos no, sus instintos le dicen, quédate con este huevón te sientes bien, con este la pasas bien, con este te sientes protegida. Sigue con él. Pero está la parte de acá que les dice, no, tú debes tener un novio y que sea solo para ti. Y que te dé su tiempo y su atención y te consuele y esté allí para ti y te demuestre su amor y te dé su cariño y sus atenciones. Y de... No, mira, yo sí doy cariño y atenciones, pero cuando estamos frente a frente. Y cuando tengo esa... Puedo disponer de mi tiempo y es lo que tengo ganas de hacer. Solo allí. No tengo por qué estar dando cariño y atención a distancia y demás como huevadas. Entonces, lo que le quiero decir es que no hay un amarre de mi parte hacia ellas. Y las que siguen conmigo es porque no tienen un amarre de ellas hacia mí. Ya entienden y disfrutan lo que tenemos. Entonces yo te digo a ti también, disfruta lo que tienes con ella y vayan paso a paso. Al final, la idea del noviazgo, les digo siempre, procuren que venga, que salga de ellas. Ustedes esperen a que salga de ellas, no de ustedes mismos. Buena, mi Jimmy Neutron. Me parezco a Jimmy Neutron. Soy un poquito cabezón, ¿verdad? Chicos, ahora sí, me arden los ojos. Llegué a lo último, aplícale las temachinas. Pero en mi caso, yo evito a las mujeres con hijos por problemas. A ver, un consejo para otro chico. Bueno, ya llegué al final. Seguramente varias preguntas se me pasaron. Normalmente no nos da este tiempo suficiente como para responder todas las preguntas. Pero espero haber respondido las que más les puedan servir a toda la comunidad. Porque muchas de las preguntas sirven a otros chicos. Eso sí lo aprendí desde que estaba en la universidad. Pregunta, porque tu duda seguramente la tienen los demás. Entonces, me despido amigos, de verdad, me arden los ojos un montón. Bueno, no es que tanto que me arden, sino que se me cierran. Estoy bastante cansado. Pero ha sido fabuloso estar aquí con ustedes, como cada miércoles. Me encantan estas reuniones y les digo que las hago lunes y miércoles. No solamente es porque ay, me he comprometido a eso y más. Sí, me he comprometido, pero conmigo mismo. Me he comprometido con ustedes. Pero también es porque me gusta, porque es eso. Para mí es como este jueves de amigos, igual. Me reúno con ustedes y ustedes somos parte del mismo club, ¿me entienden? Todos estamos interesados en lo mismo. Y todos estamos aquí ayudándonos. Hace rato vi, por ejemplo, a Hiroshi y seguramente me he perdido a algunos otros porque he visto por ahí conversaciones entre ustedes donde se ayudan y hay seguidores de otros creadores que con lo que ya vienen conociendo también vienen acá y aportan. Y eso está súper fabuloso. Entonces, me encanta que esta comunidad siga creciendo, que nos ayudemos. Chicas, hoy no respondí ninguna pregunta de chicas. Se me pasaron, de verdad. No me dio tiempo. Algunas de ustedes... Veo que justo están viniendo aquí para aprender y aportar y eso está súper interesante y me parece bueno. Hoy, pues no, me extendí también con los temas que tenía pensado tratar hoy, que era lo de los temas de las canciones, revísenlo, y lo del contraste, que es súper importante tenerlo en cuenta para poder ver la realidad de cómo es esta matriz. Un abrazo grandote. Tengo una duda, hermano. Me dices, ah, voy a decir esto. Ah, no, pero eso fue hace rato. Tú ya no estás. Sí, a ver, 99 mensajes atrás. Eso, Tilín. Mi comentario se perdió. Pff, hermano, lo siento. Traté de evitar a la chica de la que estoy templado. Hoy me encontré con ella, me saludó, me sonrió. Ponga. Ay, no. También estoy muy atrasado con los videos de TikTok. Les iba a decir, pónganlo en esos comentarios, pero si me lo rellenan, se me van a perder varios. A veces me cuesta. Voy a procurar mañana a ver si me da chance y respondo aunque sea unos 6 comentarios. Así es que si pueden lo suben por ahí por TikTok, bueno, aquí en TikTok, como comentario y yo les grabo un video dando la respuesta y explicación. Y si no me lo guardan, el próximo miércoles lo tratamos. Tratamos el tema
que, como siempre, como hoy, la pregunta que tengan que subir, la suben por aquí, yo la leo y la respondo. Hermano, mi ex es muy cambiante con lo que quiere, me termina, me bloquea y desbloquea. ¿Algún consejo? Sí, justamente vi que dijiste mi ex y dije eso va a ser muy rápido. Bro, es tu ex. Es tu ex. No, no, no permitas que ella te manipule, que ella te confunda. Si tú estás interesado en ella, probablemente es porque ella fue la que te terminó. Si ella te terminó, ya no quiere estar contigo, ya no hay atracción suficiente para estar contigo. Y recuerde, esto aplica también para ellas. Tú no vas a invertir más de lo que la chica está invirtiendo en ti. Tu atención, esa es la inversión, tu atención va a ser recíproca, pero medianamente más baja que la de ella. O ligeramente más baja que la de ella es lo que quise decir. Así es que si ella está jugando a esto, tú no caigas en ese juego. Tú te tienes que restar tú. Ella no te está tratando con respeto. Si no te trata con respeto, tú no le puedes dar tu atención. Tu atención es tu pago, es tu moneda de cambio, es el premio que tú le das. Si ella te trata con respeto, pues toma tu pedacito de atención. Si no te trata con respeto, pues no te la ganaste. Es como que tuvieses algo por ofrecerle. Para que tú tengas esto, me tienes que respetar. Me tienes que tú mostrar interés genuino de tu parte. Tienes que hacer méritos. Si no, pues no, me la tomo yo solito. Y se lo invito a ella, que se está comportando a la altura. Pero tú, cuando aprendes a comportarte como una mujer y no como una niña, tal vez te lo dé. Tal vez. No se lo puedes asegurar. Ese es tu comportamiento, hermano. Me voy también. Me voy por allá, por ahí dije un compa, ya me voy, cuídese, cuídate también, hermanazo. Qué bueno que te despides. Los quiero todos un montón, de verdad no me da chance de seguir respondiendo por hoy. Pero ha sido un live súper, 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 súper importante. Lo que hay aquí está muy importante, así es que lo voy a subir a YouTube. Los que no hayan podido estar todo el live, revísenlo, se dijeron cosas muy, muy, muy buenas. Gracias a ustedes también por estar aquí, los quiero un montón. Un abrazo grande y hasta otra, hermanitos. Hasta otra.